Mi alma bonita, soy Miguel, el arcángel de la protección divina y el guerrero de luz, que ha sido enviado para ayudarte a mantenerte firme en tu fe y confianza en Dios. Hoy, vengo a hablarte en nombre del Padre Celestial, quien te ama más allá de cualquier medida humana y te ofrece su infinita misericordia, protección y guía. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, a través de este mensaje, quiero recordarte que no estás solo en tus batallas y que la fuerza del cielo está contigo en cada paso de tu camino. Desde los tiempos antiguos, mi misión ha sido proteger a la humanidad de las fuerzas del mal y del caos, y en este momento, quiero asegurarme de que sientas mi presencia en cada aspecto de tu vida. Sé que las pruebas pueden parecer abrumadoras y que el peso de las dificultades a veces parece insuperable, pero yo te digo, ten fe. No existe obstáculo que no puedas superar cuando te apoyas en la voluntad de Dios Padre. Las energías angelicales se manifiestan y te dicen amorosamente al oído: Hijo mío, confía en la voluntad divina. Muchas veces, tu alma busca respuestas inmediatas a preguntas que parecen no tener solución. Pero recuerda siempre que el plan de Dios es perfecto. Él conoce cada uno de tus pensamientos, tus miedos y tus anhelos más profundos. Todo lo que ocurre en tu vida está diseñado para fortalecer tu espíritu y llevarte más cerca de tu propósito divino. Arcángel Miguel te dice amorosamente al oído: Querido mío, cuando sientas que las cosas no van según lo planeado, invócame y te rodearé con mi luz azulada, llena de fuerza, coraje y claridad. Mi presencia te guiará y protegerá para que puedas enfrentar cada reto con la certeza de que Dios Padre nunca te abandonará. El poder de la oración es algo que no debes pasar por alto. La oración es el canal directo que tienes con el corazón de Dios. No importa cuán difíciles sean tus circunstancias, cada vez que levantas tu voz en oración, activas un ejército de ángeles a tu alrededor. Hijo mío, tu conexión con Dios se fortalece, y yo, Miguel, me coloco a tu lado como el defensor celestial de tus palabras. Ora con fe, con devoción y con la certeza de que cada palabra que pronuncias es escuchada. Y si alguna vez te sientes débil o sin palabras, simplemente invoca mi nombre y yo lucharé por ti. Mi alma bonita, recuerda que la oración no solo es un medio para pedir, sino también para agradecer. Agradece por las bendiciones que ya tienes y por las que están por llegar. Confía en que todo lo que necesitas para tu bienestar, protección y prosperidad ya está en camino. Yo te protegeré en cada momento, con la espada de la verdad y el escudo de la fe, para que nada ni nadie pueda dañarte. Tu ángel de la guarda se manifiesta a pedido tuyo y te trae un poderoso ritual de protección, dice así: Hijo mío, para sellar mi protección en tu vida, te invito a realizar este sencillo ritual de luz. Enciende una vela azul en mi nombre y, frente a ella, recita esta oración: Arcángel Miguel, defensor de los cielos, envuélveme con tu luz, protégeme de todo mal y guíame en los caminos de la justicia. Que tu espada de luz corte todo lazo con el miedo, la duda y la confusión. Así es y así será. Hecho está. Amén. Mientras la vela arde, visualiza un escudo de luz azulada envolviendo todo tu ser, tu hogar y tus seres queridos. Este escudo es impenetrable y ningún mal podrá alcanzarte. Yo, Miguel, estaré siempre a tu lado, protegiendo tu camino.
Recibe ahora un poderoso decreto para activar la protección divina y te lo traen tus ángeles guías. Dice así: con la guía del Arcángel Miguel, activo la protección celestial en cada aspecto de mi vida. Estoy envuelto por la luz divina y ningún mal podrá tocarme. Confío en la voluntad de Dios y camino con fe en su plan perfecto. Gracias, gracias, gracias. Con la guía del Arcángel Miguel, activo la protección celestial en cada aspecto de mi vida. Estoy envuelto por la luz divina y ningún mal podrá tocarme. Confío en la voluntad de Dios y camino con fe en su plan perfecto. Gracias, gracias, gracias. Con la guía del Arcángel Miguel, activo la protección celestial en cada aspecto de mi vida. Estoy envuelto por la luz divina y ningún mal podrá tocarme. Confío en la voluntad de Dios y camino con fe en su plan perfecto. Gracias, gracias, gracias. Necesitas un consejo final, un consejo que le traerá mucha paz a tu alma. Dice así: hijo mío, necesitas vivir en fe. La fe es tu escudo más poderoso. No permitas que las dificultades de la vida te alejen de la confianza en Dios. Cada vez que enfrentes un desafío, repite este consejo en tu corazón: Dios Padre está conmigo y nada ni nadie podrá dañarme. Así es y así será. Amén. Y recuerda, yo siempre estaré a tu lado, listo para pelear tus batallas y protegerte de cualquier oscuridad. Si has llegado hasta el final de este mensaje divino es porque tu alma necesitaba escucharlo. Compártelo en tus redes sociales y activa la campanita para que recibas puntualmente todas las notificaciones y publicaciones que llegan de Alma Vieja 369. Deja un hermoso comentario cargado de lindas y buenas vibras. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz donde quiera que estés. Te quiero mucho.